Esto es Política y se escribe con K. Señores, pasaron las elecciones del partido de la liberación dominicana primaria, disfrazada de consulta, no, consulta, y tenemos a un evidente gobernador que es nada más y nada menos que el señor Aver Martínez desde la hermana República de Santiago. Oh, Dios mío. Eh, y tenemos que analizar esto, señores. Para mí, para mí, el PLD estaba en covid y le pusieron un talque de oxígeno. Y ahora así? está respirando. ¿Cómo así, compañero? Con el triunfo de Abel Martínez, el PLD estaba como así, como medio. En COVID y ahora le pusieron un tanque y está respirando. Para mí, el PLD, eh, yo había dicho anteriormente que primero dije que quien estaba en primer lugar en, una, en un momento determinado era Abel Martínez, pero que yo dudaba mucho de que le fueran a reconocer el triunfo porque imponer a Margarita iba a poner a los fósiles de ese partido, Danilo Medina y comparsa. A, eh, en, en retiro, si ella no ganaba, porque Margarita se auxiliaba justamente de la fuerza que ellos tenían dentro del partido para poder eh, establecerse. Y como gana Ver Martínez, a ver Martínez con cabeza propia, va a hacer cambios en el PLD, va a hacer otra imagen del PLD y puede que este partido, pese a lo mal que está a nivel de imagen como partido, se fortalezca. Jorge. Bueno, eh. Yo creo que lo primero que debo de recibir es una felicitación. Lástima que, ah, no, que no están señor, aquí los compañeros. Señor Giovanni y el señor Virgilio se lo dije, le dije lo que había para, lo que tenía que pasar, porque es que al final y eso es algo muy bueno, en el PLD se acabaron los trucos, en el PLD eh, quien ganó ganó, quien perdió perdió, en el PLD ha demostrado que los procesos con voto automatizado son eficientes, son transparentes, menos para ellos. son democráticos. No, porque Angeli te lo dijo. En el 2019, de 13 mil y pico candidatos que participamos, uno solo se quejó. Uh -huh. Pasó lo de la suspensión de las elecciones, que ojalá en algún día la Junta Central Electoral se digne en darle una explicación al pueblo dominicano eh, clara porque eh, todos la merecemos, los ciudadanos, los que, los que también fuimos candidatos, la merecemos porque no, todo se quedó ahí y llegó el COVID y ya, estamos en emergencia y nadie habló de eso más nunca. Pero luego el PLD en octubre del 2020 inició su congreso, eh, vidó Medina, luego en noviembre el PLD reformó sus estatutos, uh -huh vía eh, página web donde se votó por diferentes modificaciones de artículos. Ahí uh -huh. fue que se aprobó este artículo interesante de que el que es presidente del partido o secretario general no puede aspirar a nada. Y eso fue parte de las votaciones que nosotros entendimos que, que, que había que hacerlo. Más de dos mil y tantos de delegados fueron parte de ese proceso eh, de manera transparente. Luego llegaron las elecciones del Comité Central y se votó por los miembros del, de, del Comité Central y fue transparente. Y todos los miembros del Comité Central, nadie se quejó. Ahí se movilizaron eh, los presidentes del Comité de Base del PLD, se movilizaron en el país entero cerca de 59 mil compañeros. Uh -huh. Luego. Para elegir el comité político se reunió el comité central, unos 1200, unas 1.200 personas, y se escogieron los miembros del comité político y nadie tuvo queja de nada, de forma transparente, y en menos de, de 15 minutos ya todo el mundo sabía el resultado. Luego se escogió al secretario general del partido y al presidente del partido con voto automatizado. Luego... Se eligieron las secretarías del PLD con voto automatizado. Durante todo este eh, 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 año se han ido creando comités intermedios y todo se ha hecho por la plataforma web de manera automatizada. Y el pasado domingo eh, se eligió un, eh, un precandidato presidencial que será candidato ya oficialmente a partir de octubre del 2023 que es eh, Abel Martínez, y se escogió también de forma automatizada. Angeli, yo creo de verdad, sé que hay eh, negativas con eso del voto automatizado, uh -huh. pero yo sugiero que como país co y, y con las medidas de seguridad y, eh, que conlleva, yo creo que tanto los diputados y los regidores deben de escogerse con voto automatizado. A lo mejor... El presidente, el senador y los alcaldes, los senadores y los alcaldes, a lo mejor se queden en el 2028 porque todavía no hay confianza. Pero esos, eh, esas boletas multinominales de diputados y regidores, creo que la forma más transparente eh, debe de ser con voto automatizado. Este proceso que ha venido haciendo el PLD demuestra que el voto automatizado es certero que el voto automatizado evita que las actas maten los votos, evitan los palitos, evitan todas las diabluras que se hacen en las juntas municipales de la República Dominicana, donde muchas personas hemos sido víctimas de eso, de mafias que no responden a partido político, mafias que responden al que llegue primero ahí y resuelva. Y ustedes saben lo que significa resolver, que ojo, me siento muy bien porque con la escogencia de las nuevas juntas municipales eh, la Junta Central Electoral Nueva ha dado muestra de que ha querido ser equilibrada y se ha, quiere alejar de ese tufo y de ese mal olor de palito, de quitaboto. Yo quiero, y todo de, eso. Déjeme, déjeme, yo quiero hacer un análisis sobre este triunfo de Aver Martínez en el Partido de la Liberación Dominicana. Primero, es una nueva era en el Partido de la Liberación Dominicana, la que acaba de comenzar el pasado domingo con Abel Martínez como indiscutible líder del Partido de la Liberación Dominicana. Vi los últimos números y lo posicionaba por encima de un 60% de los votos que se emitieron. ¿Cuál, cuál fue, Jorge? 60, 60. ciento Se marca una nueva era porque se terminó el danilato. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes. No, pero no digas así. ¿Cómo hace que eh, se terminó? Jorge, por favor, Jorge. Está bien. Se termina el danilato. Miren, yo les voy a, a contar algo que yo vi. Yo vi cuando Abel Martínez, todo el mundo estaba enfocado que cuando llegó Abel Martínez a la casa, ¿cómo que se llama la casa? La Casa Nacional. La Casa Nacional del PLD, todo el mundo, a ver, a ver. A ver. Señores. A Danilo le hicieron un vacío. Todo el mundo estaba enfocado en Abel. Danilo se le quedó el guardaespalda al lado, parece, porque los militares, ustedes saben que tienen otra formación, no votan ni nada por el estilo. Y él dijo: Bueno, si me quito de aquí, me cancelan. Oh, Dios. El mío, único que se le quedó al lado a Danilo Medina, al lado, cuando llegó a ver Martínez a la celebración de la Casa Nacional, cuando ganó las internas ahora mismo del PLD, fue el palda Eso quiere decir que ya ustedes saben por dónde va la cosa. No, es que eso... Eh, que suena pe, a tu... Jorge, después tú está vas bien. a tener tu tiempo. Déjame déjame está a mí. Tú, te, yo sé que tú tienes un cariño especial por el, por el joven Dani, pero eh, esos son unos está temas bien. que después tú vas a defender. Habla, habla usted, yo pienso que se marca un antes y un después en el Partido de la Liberación Dominicana. Para mí el Partido de la Liberación Dominicana le convino mucho que gane una figura más fresca como Abel Martínez y le voy a decir una cosa a ustedes, a mí me sorprendió mucho que Domínguez Brito quedara en segundo lugar y que quedar en segundo lugar es aún mejor para el Partido de la Liberación Dominicana yo tengo que decir que antes el Partido de la Liberación Dominicana como que no tenía muchas esperanzas pero ahora como que surge un poquito de esperanza en el Partido de la Liberación Dominicana es el final de Danilo Medina este tema de, de Abel Gana, eh, Martínez ganando las elecciones creo que es el fin de Danilo Medina como figura de gran renombre en el Partido de la Liberación Dominicana pero por detrás backstage, creo que Danilo Medina va a seguir teniendo una cuota de poder importante. Todo depende de qué tanto él pueda ceder y colaborar con las cosas que pueda hacer el PLD a partir de ahora. Porque ya ustedes saben que, que Danilo Medina está deshabilitado para poder optar por una posición como la que a él le gustan, presidencial en la República Dominicana. Eh, algo que puedo criticar de estas elecciones, creo que se dieron muy organizadas, sí. Eh, pero sí les debo decir que me, no me extrañó porque... El Partido de la Liberación Dominicana como una marca está muy desgastada. El tema de que fuera tan poca gente a votar para mí es preocupante. Como poca gente, Fue poca gente millón. a, no, a yeah, votar yeah. Eh, en el Partido de la Liberación Dominicana, no. los centros lucían vacíos. Eh, quien movilizó el voto fue el que ganó. Eh, de una forma u otra entiendo que si ese partido, que muchas veces se puso de acuerdo, se pone de acuerdo ahora, puede dar caña a partir de los próximos días al Partido Revolucionario Moderno, que va a tener que, que ajustarse bien los pantalones. Porque el Partido Revolucionario Moderno, a través de sus estructuras, no se ha manejado bien. ¿Por qué? Porque el PRM ha querido hacer una forma distinta de hacer política en la República Dominicana, cuando la República Dominicana es un país que todavía no ha salido del clientelismo. Y, y del clientelismo político y el clientelismo de Estado. Entonces, ¿qué pasa? El partido. De, creo que, que ahora mismo va a cambiar mucho el espectro eh, político a través del discurso, porque ustedes saben que el partido revolucionario moderno, el partido revolucionario moderno, antes de las elecciones es un partido, eh, antes de llegar al poder es un partido de izquierdas o de centro-izquierdas, pero una vez se está instalado en el poder es un partido de centro-derecha. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a ver, Martínez representa una extrema derecha y un nacionalismo en la República Dominicana. Entonces, nosotros vamos a ver en las próximas elecciones, nosotros vamos a ver mucha diablura en estas próximas elecciones que, 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 que ustedes van a ver y que van a presenciar. Y A ver, Martínez se va a montar en el discurso de extrema derecha y el discurso nacionalista para poderse colocar en el debate nacional. Y. Para mí, este discurso tiene mucho, eh, eh, tiene mucho arraigo en el pueblo dominicano. Es un discurso que va a ser apoyado por los grupos ultra y nacionalistas, porque es discurso que tiene que ver con el tema haitiano, que lo va, se va a empoderar del tema haitiano. A ver, Martínez, ustedes lo van a ver hablando de temas eh, que él acostumbra hablar. Y vamos a ver a partir de ahora cómo se va a mover la cosa. Yo pienso que es un paso adelante al PLD. Y es un paso para que el PRM se fortalezca a través de sus bases, que no está del todo bien. Así bueno, que yo siento creo que, que esto es que... una nueva era y que se pone interesante el tema de, de las elecciones en la República Dominicana. Y el tema del poder hoy más que nunca eh, está más polarizado. Jorge. Creo que es interesante eh, Abel Martínez, un candidato nacido posguerra de, del año 1965. Es un candidato que tiene justo 50 años. Eh, creo que es una persona que ha demostrado valentía, gallardía. Y es una persona que es un titán electoral. Abel Martínez se ha presentado en 20 elecciones y las 20 la ha ganado. 20 elecciones Abel Martínez se ha presentado. Y 20 la ha ganado. Abel Martínez es un animal político. Abel Martínez en las elecciones de la alcaldía, su postulación del 2016, tenía todo Santiago y toda la dirigencia de Santiago en contra. Y aún así en las internas ganó. Y después en las municipales ganó con más votos. Y ahora, a pesar de, lo que, de la suspensión. Y todo lo que hubo eh, en contra del PLD en el 2020 ganó sus elecciones municipales. Es un titán electoral, es una persona que no descansa, es una persona que da seguimiento y creo que eh, dinamiza totalmente eh, el escenario electoral. Yo creo, y te lo digo muy sinceramente, que Abel Martínez, a partir del mes de noviembre, Polariza totalmente con el presidente Luis Abinader. Aquí van a haber solamente dos partidos y dos candidatos. ¿Tú piensas que, que se va a dividir totalmente el PLD y que van a poner a Fuerza del Pueblo en el, en el medio como un, una especie de limbo? No, es que no. Aquí va a ser Luis Abel. Abel ¿Qué o Luis. Una Abel o Luis, Mira, ya. Eso le, se cerró, mi miren, hermana. Yo les voy Eso a decir así. una cosa a ustedes. Yo escuchaba muchas personas del Partido del Revolucionario Moderno decir que lo que convenía al PRM era que no se dividiera eh, el PLD. Para garantizar una polarización del voto entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. O sea, ¿cómo me explico? El PRM o los PRMistas creían que teniendo a Abel en el PLD, teniendo a, a Leonel en el, la Fuerza del Pueblo, era mejor porque así, manteniéndolo dividido, el PRM iba a estar mejor. Ajá. Yo entiendo que están errados. Porque entre Leonel y Danilo había una fricción que le impedía, porque era un tema personal, llegar a un acuerdo para unas próximas elecciones. Ajá. Pero yo pienso que si hay algo que son fieles los PLDistas, es al presupuesto del Estado, no, y ellos no, no. se van a poner de acuerdo. Ellos se van a poner de acuerdo. Una de las cosas que yo decía aquí era que si Domínguez Brito o Abel Martínez llegaban a ganar las elecciones eh, internas que ha programado el PLD se iban a poner de acuerdo con Leonel Fernández y iban a darle caña al PLD, al PRM. Y yo creo que para las próximas elecciones no va a ser distinto. De hecho, esa toallita que le tiró anoche eh, Leonel Fernández cuando felicitó a Abel Martínez me da a mí la impresión de que él y e ellos dos se pueden poner de acuerdo para, para darle caña al PRM. El tema con Abel y el presidente Fernández es que Abel, a pesar de mantenerse en el PLD, eh, ¿Ellos se necesitan mutuamente? No, no, nunca ha habido eh, conflicto ni, ni tiradera hacia la Fuerza del Pueblo. Y por igual, la gente de la Fuerza del Pueblo valora eh, muy bien a eh, Abel Martínez. Yo creo que llegó el momento de que la Fuerza del Pueblo entienda que son los primos más chiquitos del PLD y entiendan que a través de Abel Martínez es donde ellos pueden tener cabida en un gobierno. Y poder tener participación. Creo que esos son de los escenarios que se tiene que plantear. Ahora bien, vuelvo y te repito: a partir del mes de noviembre hay polarización entre Abel Martínez y Luis Abinader. Sí, Luis Abinader decide presentarse a la reelección porque es otra, todavía no se sabe. El presidente Luis. Eh, según diferentes analistas eh, políticos, eh, todavía no ha dado las señales que dan los presidentes en funciones cuando se cuadran para reelegirse. Todavía uh -huh. el presidente Luis está muy sumergido en la agenda de Estado, muy sumergido en el trabajo. No solamente Luis, también el Partido Revolucionario Moderno. Ajá. Yo pienso que el Partido Revolucionario Moderno debe de estar ahora mismo, primero, metido buscando candidaturas. Congresuales municipales Congresuales municipales de personas que aporten a ese partido Porque siento que el Partido Revolucionario Moderno Necesita eh, Como consolidarse un poco más a nivel de candidaturas Siento que el Partido Revolucionario Moderno Necesita urgente el trabajo de territorio que tú quieres necesita decir? ¿Que necesita gente, mucho guau, guau, necesita, guau, guau. necesita hacer un trabajo de territorio urgente Porque tú no tienes a la base contenta Tú no tienes a la base contenta aún estando en el poder Y yo les voy a decir algo El PLD se encargó se encargó de, aun perdiendo las elecciones estatales, quedarse con el poder a través de la tecnificación de los puestos en la administración pública. Y ahora mismo el PRM no ha podido reemplazar a mucha gente del PR del PLD que está ahí y que es un voto duro para el PLD. Quiero o no, el PLD. ¿Que tú crees que, que ayer en las elecciones fueron un par de empleados públicos a votar por Yo vi en grupo de Santo Domingo Este en el que yo estoy, yo tengo fotos de empleados públicos del PLD de, de ahora que, que fueron a trabajar al final, en las elecciones. Al final el Tienen su derecho claro, correcto, y eso sí, es sí, lo sí, eso, sí, está eso, cool. eso está bien. No eso está hay bien. problema. No hay por qué decir que, que no, hoy no, uno plan. por ahí hay que cancelar. No. no, no, no Pero no. les estoy diciendo algo. El PLD, el PLD fue tan inteligente. Tú lo estás hablando. no hablando no como un tema no negativo, como que, sino como un tema electoral, hablando del problema. Político, Estoy hablando de un tema de, de política, electoral político. Claro, claro. Porque les voy a decir algo. Yo eh, trabajé en los gobiernos del PLD. Ajá. Y yo veía cuando llegaba una, un adiestramiento, nada más era para personas que estuvieran en el Estado. Esto hizo que nada más las personas que. Yo no era del PLD, uh -huh. pero solamente las personas que, estuvieran, que estaban en, en una posición X en el Estado eran los únicos que podían formarse en esa área. Eso hizo que las personas que no estaban en el Estado en ese momento, que eran de otros partidos vamos a poner simpatizantes de otro partido, no se pudieran tecnificar. No y esto trabajaban. hizo porque no trabajaban. Entonces, esto hizo que se consolidara más el, el padrón electoral del PLD porque le garantizó a sus a sus militantes tener el ejercicio dentro de la administración pública y ganar un dinero y ahora mismo es así y más del 50% de las personas que están en la administración pública son PLDistas o lo, son Fuerza poblistas pero y, to, y todo eso y todo eso ayuntamiento que tiene el PRM o sea no nombraron a su gente ¿qué, Busque, ¿qué fue lo que pasó? vamos a poner un ejemplo Santo Domingo Este que es el municipio más grande de la Ajá, República Dominicana Manuel Jiménez es quien está en, en, en Ajá, el municipio de Santo Domingo Este Manuel Jiménez ahora mismo Dejó, desde el principio hasta el final se ha discutido en Santo Domingo Este que los PRMistas no tienen espacio en la alcaldía. O sea, que, que hubo... Manuel se encargó incluso de personas que canceló por X o Y botella, lo que sea, del PRM, del PLD, luego la repuso y que se le hicieron, y esto lo pueden buscar ahora mismo en, en, en Google. Se hicieron varios piquetes de PRMistas exigiéndole a Manuel Jiménez que le dejen entrar por lo menos un espacito de 10 mil pesos en el ayuntamiento. Porque yo no estoy hablando de que esta práctica sea buena. No, 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 no es buena. Pero, tú estás hablando de. Pero tú estás hablando, te hablando de, de tema electoral. electoral. De tema electoral. O sea, aquí, electoral. No, aquí, damos, aquí, aquí no queremos que a nadie cancelen, que no, a nadie no, 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 le quiten no, no, su no, trabajo. No yo estoy de un tema electoral. Nada. Es un okay. tema electoral. Porque es muy bueno llegar al poder y decir, yo voy a cambiar esto. Pero la República Dominicana, tú lo puedes cambiar hoy. Pero mañana te vas a dar cuenta de que para tú ganar elecciones necesitas ese tema. Sí, sí, claro, necesita Entonces, base. No me digas tú a mí que tú vas a ganar la, como, como, como eh, decía nuestros compañeros. Eh, Margarita pensaba que simpatía era igual a, a reconocimiento, a, a, que reconocimiento o simpatía Ajá. era igual a intención al voto. ¿Y sí, no? A mí me puede querer todo el mundo en mi barrio, pero si yo no llevo un motorita a votar a todo el mundo, nadie va a votar por mí. O si tú no sales busca tu voto. ¿Me entendieron? Si o sea, si yo no salgo a buscado a José a mi voto con el cuchillo en la boca, no van a votar por mí. Entonces, en la República Dominicana, eso es algo que está arraigado en la cultura electoral dominicana. Entonces, aunque el partido tenga la intención de, de, de hacer las cosas mejor posible, a nivel electoral le va a ir mal. Sí. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo lo que se debe. Hay muchísima gente que trabajó. Como mismo Luis se, se, se candidatió como presidente, Yayo para la Dirección General de Aduanas, eh, 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 Rojas para tal cosa. Así mismo. Ma, eh, Mamá Tingó, la que vive allí en, en, en el Callejón Tal, quería limpiar en una escuela O Tatico, el que era Motorista, quería ser mensajero En la Dirección General de Aduanas, vamos a poner Ajá. Todo el mundo se candidatea para algo porque quieren Ven un en espacio, la política un un espacio, un espacio Porque ven en la política y de ascenso social. Una forma de ascenso social sí, y lamentablemente En este país donde el crecimiento es poco Y el desarrollo más nulo Todavía, la persona ven en la política Mucha gente ven en la política, la forma de hacer Política para llegar a y es una aspiración legítima, Jorge. Sí, claro. Pero si el Partido Revolucionario Moderno no se pone las pilas, porque también otra cosa, tú puedes cambiar, también tú no le des un, un, un puesto a un PRMista, Ajá. pero cámbiale el estilo de vida a través de políticas públicas que lo saquen a él de la pobreza en la que está. Sí, lo que nosotros tenemos que tratar de avanzar que el Estado nuestro sea cada vez más pequeño, que los, sea cada vez más pequeño los países avanza cuando los estados son pequeños y las empresas electoral. y las empresas son grandes y que cada vez más se generen pequeñas, medianas y, y grandes creo empresas, que es la intención del PRM a pero, través de la administración de Luis Abinader, pero, pero esto el tiene el un costo electoral que, alto, correcto, y cuando tú asumes el gobierno en una crisis económica de pandemia y todo eso Tú no tienes forma, o sea, tú tienes un callejón sin salida. Uh -huh. Entonces esos son de los temas que, 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 nada, que son de los retos que tiene el PRM de cara al futuro. Uh -huh. Y vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Por en fin, ya el PLD tiene su candidato presidencial, un candidato joven, un candidato que nunca ha perdido unas elecciones. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y nada, esto es política. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos entonces, señores. Bye bye.